Mira, patio y patio. Listo, arriba los pies, arriba los pies. Me voy a derecha, me voy a derecha, mira. Y a izquierda, con la mano, con la mano, te gusta la mano. Las dos, para arriba. Mira ahora, cara, 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 cara. La patada, la patada. Ocho. Qué flexibilidad, Cruzo, cruzo, me voy, mano. Se siente, ¿no? El trabajo de ¡opa! ¡Qué chiquito, palo! La patada, la patada. Dice. Epa. Epa. A veces hay que tener cuidado. Epa. Tanto trabajo intenso. Mira ahora, mano, mano, mano. Se va sintiendo, ¿no? El trabajo aeróbico. Esta. Hay que agitarse un poquito. Arriba, arriba. ¡Opi! ¡Tomado! Así hay que empezar el día de la fecha. Dice. Saltando. Saltando, saltando. ¿Te animas a hacer doble? Dale, cuatro, vamos. Tres. Vamos. Doble con derecha. Esta. No importa, no importa, no importa. ¿Qué es eso? Derecha, testa y le quedo a la otra, ¿no? Doble, doble, doble. Brasil. ¡Opi! ¡Opi! ¡Le comé! Bueno, hoy clase deportiva. ¿Quién va a cocinar? ¿Nadie está bien ahí? ¡Trotti! 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 Ahora sí, fileta, fileta, fileta. Ahí se queda acá y corriendo nos vamos a la cocina. ¡Opi! Chaquetita para estar al tono. ¡Ay, qué bueno! Ahora, Ale, después estiramos. ¿Qué es esto? Después estiramos. Muy bien. Hoy es un día. ¿Qué pasa? Ah, nada. No somos nada. No me lo pongo. Déjatelo así. Tengo el delantal, tetecita. Esta, mi tetecita. Muy bien. Bueno, hoy festejamos un montón de cosas. Como por ejemplo, el día de la tradición. Día de la abuela, en la cual vamos a homenajear a todas las abuelas con sus comidas tradicionales. Miren mis abuelitos acá, qué lindos que son. Les mando un beso gigante a mi mami, a mi papi, mira qué divino. Así que hoy festejamos el día de la abuela, que trae tantos lindos recuerdos. Yo me recuerdo de las cosas lindas que viví con mis abuelos. El día del dibujante. Y Dani estudió hoy, así que trajo toda la información. Toda la información. A ver, ya que te haces el canchero vas a venir con pavadas. Porque siempre, viste. ¿Qué pasa? ¿Por qué es el día de la tradición, tú, Dani? Ay. Porque fue el día porque que nació el día... José Hernández, el autor de Martín Fierro, y te voy a decir, en 1834. Pero, ¿sabías todo? ¿Me mato? ¿Me mato? ¿Vos sabías por qué era? ¿En honor a los abuelos? Obvio. Vamos a usar zapallitos rellenos y berenjenas rellenas. ¿Cómo se hacen? Muy simple. Cocinamos el zapallito y la berenjena en el horno con aceitito. Y una vez que lo tenemos cocido, le sacamos la pulpa. Vamos a agarrar una tablita, a ver esta que encontré por acá. Que es media grande, pero está buena. Qué rico que es el zapallito relleno. Gracias, Luigi. Se hace bien tomar agua, no muy de golpe. Ale se está pintando de nuevo, mirá. Mirá vos. Y después de qué la bueno, gimnasia. Qué bueno, cómo me gusta empezar con la clase esa de aerobics, de todo, me encanta. Bueno, ahí tenemos, sacamos bien la pulpetti del zapallete. Hacemos como así, como una especie de huequito. Y se la retiramos. Y luego la picamos con el cuchillo y lo mismo hacemos con la berenjena. Ahora, estos no están crudos, pero igual pica. Es re sano el zapallito. Para empezar a hacer el ejercicio día. De la mañana, comete un zapallito y te juro que el día rinde de otra manera. La cáscara te da. Ve la cantidad de agua que tiene el zapallito, ¿ves? Que es bueno. Abrí, sí, tu buen baño. Pero bien cerrado. Ahí está, muy bien. Porque si no, no lo comes, si no se lo doy así. Es como los bebés malcriados. Es terrible. Es el bebé malcriado de acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para rellenar los zapallitos y las berenjenas? Hacemos una cebollita rehogada en manteca. Le agregamos harina. Ahí está. Le agregamos harina. Y empezamos a hacer nuestro famoso roux. El roux. El famoso roux. La base de la cocina de la abuela, el roux. Bien, ¿eh? Yo soy una cocina de la abuela. Me caracterizo por... ese tipo de cocina, qué linda, la cocina de la abuela, me encantaba, esas cacerolas.
Impresionante. Ahora le vamos a agregar leche. Ahí está. Le agrego leche. Sigo acá revolviendo. Le agrego leche. Mirá qué bien. Y se va haciendo una especie de salsa blanca, ¿no? Una base. Este aquí, no te hagas el canchero porque vas a terminar mal. ¿Les cuento algo? ¿Saben lo que hice hoy? Hoy invité a las chicas del colegio, les Q. Sí. Son 30 más o menos. Entonces, el domingo que viene, no. Este no. El otro tampoco. El otro, vamos a venir todas en bici. Ah, qué lindo, che. Qué lindo. Todas acá. Todas acá en bici. Las chicas, sí, son adolescentes. Están vamos así. Todos, Luis. Vamos, vamos, vamos. Salió bueno, ¿no? Vamos. De todo, decime vale. Dónde el recorrido. Sí. No, y hacemos una maratón. A vos no te veo, Sí, la pero ¿sabés cómo? Con no. La chica adelante. Voy corriendo a Crayo, ¿sabés qué? Voy con la cámara de fotos. No, recorrido es como secreto. El que nos quiere que nos siga. Eso. Ahí está, me voy. Luis, vamos. Bueno, con todo este rubro, lo que vamos a hacer ahora, una vez que esto llegó a su punto de espesor, de consistencia, de hervor, lo dividimos. Van a sacarme todas las berenjenas y todos los zapallitos. Qué hermoso rubro, ¿eh? Y entonces le pone, uy, cómo, qué pesada, qué es esta. Vení, Fabián Mena, ¿dónde está? Vení. Fabián Mena, te está apretando un tipo. ¿Qué sí, ahora. Mejor no digo nada. Mejor estaba no con nada, un hombre hoy. Estoy... Sí, es terrible. Está complicado. No le hacía asco a nada. Ayúdame con la sartén. Sí, ayúdame con la sartén. Portate bien. Ahí está. Ahí le pone... Te digo que sos mucho más lindo que Fabián Mena. Ayer lo vi. Esa. Sí, sos un galán de aquellos. Ahí ponemos otra la berenjena. Ahí está. Qué bueno, ¿no? Que Fabián Mena sepa que tiene un doble. Qué lindo, ¿no? A mí me encantaría eso. Ahí está. Eso. Doble de arriba. Listo. Listo, porque no va a ser mucho. Lo mezclamos con las respectivas verduras en su defecto. Qué bien que estoy hablando. Me encanta cuando lo dice. Y le vamos a poner el zapallito, queso, a la berenjena también, queso bastante. Y le ponemos un poco de choclo al zapallito, porque le queda muy rico. A la pulpa del zapallito le ponemos... Me gusta con sal. Bueno, ahora le ponemos un poquito de sal. Esto sí lo vas a probar, pica también. Para que sepas si está bueno. No me trates así. Protesta encima. Sí, encima exquisito. Sí, está malcriado, ¿eh? Esto no es un restaurante, no, ¿viste? Así, a la carta. Esto no es un restaurante, a la carta. Si me estoy poniendo fulera. Mira, vas a ir a hacer algo con Ale. Mira. No me pongas nerviosa, ¿eh? Qué cosa. Uno, ¿viste? Uno le da el dedo y se tomó todo. El cuerpo humano. Qué barro. Gracias, Maru. ¿Querés un poquito de sal? Tomá. Sal. No sé. Tenés. Qué cosa, me pone nervioso. No, qué mala un poquito suerte. De pimienta. ¿Dame la suerte? No, entonces que te va para atrás. Tirá todo para atrás. Tirá. Tirá. Vamos para atrás, así, ¿eh? Vamos para atrás. Entonces, este aquí, que le ponemos una pizca de nuez moscada. Qué linda. Ahí la pizca. El coco es agua. Si el coco lo dice, ahí cambió la historia. Si el coco habla, cambia todo, ¿viste? Y si el coco habla... Marian, toma, vení, pica. Ahí vamos. A ver, Marian, dale, que se la coma entera, Marian. Bueno, hasta la faringe. A ver, pica. Bueno, hasta muy bien. Médula. Entonces, lo que hacemos... Hasta la faringe, Marian, adentro, ahí. Muy bien. La cuchara no, pica. Rellenamos. Le falta sal, dice. No, pica, pará. Pica, después en el corte vamos a hablar seriamente. No sé si vas a poder seguir entre ellos. Está todo mal, pica. Está todo mal, pica. Mirá qué lindo los zapallitos de la abuela. En la placa con aceite. Los colocamos rellenitos a un horno que esté a la chapa para que esto, con el quesito que le vamos a poner por acá arriba, va a gratinar. Qué rico, mirá, ahí está. Mirá los zapallitos y las berenjenas con su respectivo relleno, así, de pulpa, roux y quesito de rallado. Vamos a anotar la receta que Marian nos va a dar. ¡Qué rico! Vamos con esta receta espectacular de la abuela. Zapallitos y berenjenas rellenos. Necesitamos 6 zapallitos, 6 berenjenas, las dos cosas cocinadas al horno, 4 cebollas picadas, 2 latas de choclo cremoso, 150 gramos de manteca, leche la cantidad necesaria, queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Impresionante la recetita esta de la abuela. Pónganse las piletas, así que hoy ya tienen varias tareas. Por empezar, correr, saltar, bailar y cocinar para la abuela. Las recetas de la abuela, agarra esos libros viejitos, todos descamados. Qué lindos, y ahí están hechas, mirá. Muy bien, bravo. ¡Esa! ¡Muy bien! Mirá qué bueno que está. Impresionante. Vamos
ya volvemos con el postre de la abuela que es espectacular. Porque los del Club del Mate mandaron un mate. Volé la tradición. Muy bien. Aquí me pongo a matear con agua, bombilla y yerba. Que al humano que lo enerva, el embrollo cotidiano. Siempre de hallar una mano en una rueda matera. Muy bien. Muy bien, ma. Qué bien, Mago. Esto es así. Pero no se cae, déjame. Maru, mi nombre es Lorena Allende. Tengo 22 años, me siento petiza. Me voy a poner un aguado. Ahí está. Tengo 22 años y me encanta tu programa. Soy de Córdoba capital. Te sigo todos los días, me gusta mucho el bizcochuelo que enseñaste a hacer. Y de ya te digo que lo voy a poner en práctica. Good. Me arrancan todo el tortazo que le diste a Tinelli. Good, 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 good. Estuvo very, very good. Buenísimo. Me gustan los chistes que cuenta Daniel. Además, está re fuerte. Maru, te sigo desde Todo Dulce, me encanta la buena onda que pones. Bueno, me despido con besote grandote y espero tu respuesta. Chao, maestra Carolina Allende. ¿Qué maestra? Asunto del corazón. Maru, mi nombre es Analia, tengo 20 años. Me encanta Tony, que hoy justo no vino. Por tal motivo, me gustaría saber si está casado, comprometido o nada. En qué caso de que no, sueño con conocerlo personalmente, ya que me encanta su sonrisa. Es un bombón. El programa está bárbaro, lo miro siempre y hago todas las recetas porque me gusta mucho cocinar. Entreguen a Tony. ¿Esta la guardamos, por favor, para el lunes? Guárdamela. Guárdamela esta. Guárdala en la heladera, María. Guárdala, guárdala. Al freezer. Al freezer, nadie la toque. La voy a buscar al freezer el lunes. Un libro espectacular para tentar a los niños. ¿Quién es esa chica que está en la tapa? ¿Quién es esa chica que está en la tapa? ¿Se parece a vos, Maru? Gracias, Vero. ¿Eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No, te muestro por Mickey. Pará, te muestro una receta recopa para Mickey y su maestro, Mickey. Mira, justo para el día de la abuela, scones de la abuela. Good. Qué bueno, qué bien que concordé, ¿viste? En el libro de Utilísima, recetas para tentar a los niños, ponete las piletas, comprátelo y ponete a cocinar. ¿Qué vamos y si a hacer? Quieres traerlo acá, que te lo autografío. Bien. Me quedé enganchada. Torta de la abuela, la torta de la abuela mami, que es una maestra. Vamos a empezar por la crema, porque el bizcochuelo ya lo enseñamos. Miren qué lindo salió. Livianito, como un mirá. Qué flor de bizcochuelo. Upili, upili. Esa. Es un ovni. Es un bizcochuelo de aquellos, de la abuela, de la abuela. ¿De qué abuela? Tenemos todo acá, de mi abuela, Dani. Ah, no, mi no, abuela. No. Más respeto con la abuela. No, no. Ahí está, ponemos en la cacerola. Vamos, ¿está prendido esto, todavía María? No, 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 la de la. Bueno, muy la bien. Entonces, porque nunca hay que prender antes que se empiece a cocinar, ¿viste? Porque después cocinás todo mientras se lo vas agregando. Este aquí. Vamos a colocar todo primero en la fécula, las yemas, el azúcar y vamos a hacer una buena mezcolanza. ¿Sí? Ahora, Marian, de a poquito va a echar. Yo necesito, lechita. Yo necesito un batidor porque esto es para batidor. Marian va a echar la leche caliente. ¿Estás para un chiste, Maru? Un poquito, no? para. Para Dani, no distorsiones en el momento más crucial. No distraigo. Ahí está. De a poquito la leche para que no. Ahí está. Un poquito. Entonces, una vez que esto se va integrando, que no se hagan grumetes, continuamos a ver, Marian, con otro. Ahí está. Esta torta es muy rica, tiene muchos secretos que te conviene saberlos. Fíjate bien que se vaya integrando todo. Ahí está, que las yemas no se quemen. Que se queman fácilmente. Este aquí. Ahí está, revolvemos bien. Todo se está integrando perfecto. La fécula se disolvió. Las yemas ya están. Y esto va marchando. Entonces, es una crema tipo pastelera, pero mucho más suave, tipo muselín. Y esta torta, acordate de tener el bizcochuelo que lo haces el día anterior o el mismo día. Y luego vas preparando la crema. Que el secreto de la crema es que esté bien caliente y tenemos el molde acaramelado. María, tráeme ya un caramelo que supuestamente ustedes ya saben hacer. Fíjate que la crema llega al punto de hervor. Mirá qué bueno. Ahí puedes continuar en forma de ocho. Mirá, aquí está. Tuc, 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 tuc. Entonces, sin esperar ni un minuto más, lo que hacemos es la retiramos del fuego. Le ponemos vainilla. Ahí está.
le ponemos coñac. ¡Epa! ¡Oh, Pili! Es espectacular esta torta. Seguimos revolviendo. Acá está. ¡Uy, qué rico esto! Ahí está, muy bien. Revolvemos bien. Y dejamos acá unos minutitos apenas. Por otro win, lo que hemos hecho es un almíbar. Acá lo tiene María preparado. Está ya listo y acá está marchando. Ahí está, tenemos azúcar, el almíbar preparado. Agua. Entonces, y después coñac. Bien. Azúcar, agua y después un poquito de coñac. Una Perfecto. Medida de coñac. Entonces, una vez que el almíbar está listo, que ya lo tenemos terminado ahí, justo el momento de que está listo, le incorporamos el coñac. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Ojo al piojo. ¿Por qué? Porque si vos echás el coñac ahora, se te evaporan los perfumes, los sabores, y no sería lo mismo. Mi abuela mami me está mirando. Ojo al piojo, que después me critica. Entonces, Dale. Este aquí, ¿qué es lo que hacemos? Molde caramelado. Entonces ahora, quiero que aprendan bien esta torta porque es realmente fantástica. Cortamos en tres capas, así, mano en el medio, cuchillo y vamos bordeando. Ahí está. Ponemos una capita. Mira qué lindo el bizcochuelo. Ponemos mano al medio. Again. Tiene una esponjosidad este bizcochuelo. Qué buen bizcochuelo, ¿eh? Realmente impactante. Impacta de solo tocarlo, mirá. Ahí está. Muy bien. Colocamos la otra capita por aquí. Y entonces, con la primera capa, ¿qué hacemos? Marian, alcánzame esto. Cucharón. Uy, uy. Ahí tenemos el molde acaramelado. Entonces, la crema debe estar caliente, ¿eh? Caliente para empezar a colocar el primer cucharón de esta crema espectacular. La colocamos aquí. Ahí está, bien, bien. Bastante cantidad. Y el caramelo va a empezar a como a salirse, ¿viste? Entonces, ponemos la base, que voy a utilizar esta, la chata, ¿eh? La lisa, Piccioli. Ahí está. Empujamos, hacemos presión, como siempre. Viste que siempre mi cocina se basa en la presión. Y así sale, ¿eh? Bien presionada, bien linda. Ahí está el almíbar. Colocamos almíbar de coñac, ¿eh? Así un buen almíbar. Todo el bizcochuelo tiene que estar lleno de almíbar. Bien húmedo, ahí está. Porque es la base de que después todo sea como una cremita impresionante. Le ponemos ahí todo. Suspiran. Y luego le ponemos otro cucharón. Otro cucharón de crema, así como bien caliente. Bien caliente. Pará, Luigi, no me gusta. Sonamos. Again. Sonamos, la musiquita. Again. Y ahí ponemos otra vez, ejercemos presión. Ahí, presión. Que salga la crema por los bordes. Lo que nunca tenés que hacer con otras tortas, con esta sí. Presión. Y ahí que salga bien la cremita. Si no salió, le ponemos un poquito más de crema por aquí. Ahí que salga, que todo rebalse de crema, ¿sí? Y aquí volvemos a repartir la operación anterior. Si quieren, mientras María me ha dado la receta. Vamos con la receta. Bien Maru, ¿eh? Vamos. Qué despierta, ¿eh? Para la Charlotte necesitamos, para lo que vendría a ser tipo la crema pastelera, 2 litros de leche, 20 cucharadas de azúcar, 8 cucharadas de fécula, 6 yemas, una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de coñac. Para el almíbar necesitamos 250 gramos de azúcar, agua, cantidad necesaria, y 1/4 taza de coñac que se lo agregamos al final. Para el bizcochuelo, un bizcochuelo de 8 huevos con 400 gramos de azúcar, 400 gramos de harina y una cucharadita de esencia de vainilla. Ok, entonces bueno, terminamos con la otra capa, le ponemos almíbar. Y ahora sí, va a la heladera por todo un día. Vamos al corte y ya volvemos. Se viene ahora. Uy, uy, me quemé. Uy, ahí. Se viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que caiga. Qué buena la torta de la abuela. Es espectacular. La torta, si bien si saliera, sería más... Sí, sería más linda, pero bueno. Todavía sería más linda esta torta. Salí desgraciada, que te revive. Ahí está. Uy, qué... ¡Sacuda! Ahí. Maru, vamos. ¡Sacuda! ¡Sacuda! ¿Querés que sacuda yo? No. Ahí hay que hacerle como una masaje. Vamos, pichona. Vamos. Siempre tarda todo. Siempre unos masajitos. Uy. Los tambores están... Los tambores están a full.
Uy, se acaban los tambores. Uy, no. Vamos a aflojarlo un poquito más. Aflojarlo un poquito más. Aflojarlo en este Bueno, te seguía contando. Vente aquí, ¿qué? El domingo. Hoy entregamos bien el noticiero. El domingo ponete las piletas, ponete el día de la tradición. Danza, folclore. Me mató. ¿Qué hacemos el domingo? ¿Qué hacemos el domingo? Danza, folclores, bailes, empanadas, locro, arroz con leche, figacitas de manteca. Impresionante. Dale. Lo bueno sería que el Charlotte saliera. Me voy a quemar y todo porque no me importa. La quiero sacar. Me calenté. Ahí va, 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 ahí va. Vamos, vamos, que querés. El Charlotte es el Charlotte, tiene que salir, lo que pasa es que se hace rogar. Marian, si no sale, y si sale mal... Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Centro de la mesa en honor a mi abuelita. Ya nos fuimos.